olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con la revisión de estos dos sets de plumas. Decidí hacerlos juntos porque me pareció que el video iba a estar súper cortito si reviso nada más una, especialmente esta que trae colores repetidos. Pero sí, vamos a estar revisando estas que son el set de Dabney Lee You Are My Pot of Gold. Es el set de 6 plumas metálicas y incluye 3 colores, que viene siendo el color champaña, el plateado y el rose gold. Y bueno, también tenemos estas otras que vienen siendo las Big Crystal y estas son las Extra Bold. Y bueno, esta trae 10. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a estar acalando estas dos. Ok, son las primeras que vamos a estar revisando, van a ser estas. Como les digo, estas son de Dabney Lee. Esas yo las conseguí en la tienda Tuesday Morning. Sinceramente no sé en qué otra parte las puedan conseguir. Yo las conseguí ahí y nunca las he utilizado, pero me llamó la atención que los colores son metálicos. Son plumas de gel metálicas. Trae 6 y bueno, esta trae 3 y 3. O sea, trae 2 colores repetidos. Básicamente trae 3 colores solamente porque trae 2 de cada uno. Esta a precio regular dice aquí que era de $17.99. Allí la tenían en $8.99, más aparte, esa tienda estaba en liquidación cuando yo la encontré y yo las compré básicamente en $4. Más que nada por eso las compré, sino yo creo que no hubiera pagado por 3 colores, no hubiera pagado esa cantidad ni siquiera los $9, muchísimo menos los $18. Pero pues vamos a ver qué tal funcionan, porque se supone que son metálicas y a mí me encantan las plumas de gel, inclusive para dibujar. Así que bueno, pues quiero ver qué tal funcionan estas. Y pues vamos a estarlas abriendo. Aquí tengo ya mis tijeras porque trae cinta. Y bueno, ahí está. Y como verán, sí se ve que les faltan a varias. No había puesto atención. Y eso que tenía nada más esto. Pero como está esto, ni siquiera como que te pones a verlo de abajo. Pero vean, estas, esta y esta traen como que más. Esta, vean, trae poquita tinta. Esta trae poquita tinta. Entonces, en cuanto a tinta, ni siquiera vienen completas, te viene la mitad. Ya de ahí empezamos mal. Vienen 2 rosas o rose gold, 2 plateadas y 2 en color champaña, dice aquí. Pero en realidad, pues yo diría color oro. Vamos a ver. Pero les digo, si van a pagar $18, que es lo que originalmente cuesta, pues la verdad, yo esperaría que por lo menos trajera más tinta. Porque vean eso, viene a la mitad de la tinta. Ok, y bueno, vamos a ver qué tal pintan. Y pues sí, pintan bien. Son básicamente, como les digo, de metálicas. Son súper metálicas. No se alcanzan a ver ahí, pero vean que eso. Voy a escribir aquí un poquito para ver. Ah, sobre papel negro también funcionan, vean eso. Nomás lo dice así en la esquinita, nomás para que vean. Pero sí, sobre papel, inclusive se ve más que en papel blanco. Y lo voy a borrar porque no quiero manchar mi libro. Nada más quería calar eso. Ahí está. Vamos a cargar la otra, nada más para ver si funciona. No me va a salir una seca. Ok, perfecto. Y luego viene la color champaña. Y es un color como muy amarillo. Vean eso. Y sí están como muy metálicas. Están bonitas. Me hubiera gustado que el grueso fuera más grueso, porque vean, escriben súper delgadito. Vamos a calar la otra, como les digo, nada más por no dejar, porque luego a veces que sale alguna que otra que no funciona, pero no, sí funciona. Y ahora vamos con la Rose Gold. Ah, esta está muy bonita. La voy a pintar así como que para que vean el color. Vean. O sea, no es como que Rose Gold, no es como la tapa. Es un rosa más rosa. De hecho, pues ahí se ve. Pero es un rosa muy bonito, pero no es un rose gold. Es un rosa metálico simplemente. Sí, ahí está. Pues a mí sinceramente no me gustaron mucho. Están lindos los colores, sí. Pero no sé, a mí me gusta que las plumas estén un poquito más gruesas. Si te gustan las plumas súper delgaditas, esas sí son plumas que te funcionarían, que te gustarían. A mí en lo personal me gustan que las plumas estén un poquito más gruesas, entonces la verdad es que no son como que muy de mi preferencia. Creo que yo no volvería a comprarlas, la verdad. Están los colores, aparte ni siquiera están como se ve aquí. O sea, el amarillo se ve, digo, el amarillo, pues dije amarillo porque se ve amarillo. El dorado se ve literal amarillo,
Y el rosa no se ve como el rosa que vive, o sea, rose gold. Se ve como un rosa normal con brillo. Y este plateado, pues está tan plateado que casi ni se nota. Voy a pintar un espacio más para que... Pues sí, ya pintando más sí oscurece, pero sí, así solo como que no. Como utilizándolo para pintar, bueno, pues funciona, pero vean así. O sea, casi ni se ve. Pero no, la verdad, bueno, pagué $4 por esas. Está bien, igual lo voy a usar, pero... la verdad, si yo vuelvo a ver otro set de este tipo de plumas, sinceramente, no lo compraría para nada. Pero bueno, vamos a poner eso a un lado. Y ahora vamos con estas. Que estas, calé unas que traía una amiga, una compañera del trabajo. Y me encantó, y de hecho fue por eso que las descubrí. Estas plumas son las Big Crystal Extra Bold. Parecen plumas normales, ahorita las van a ver. Pero parecen esas plumas normales que escriben así, X. Pero realmente están súper, súper, escriben súper bonito. Al menos espero haber agarrado las correctas. Porque hay diferentes gruesos. Está la Bold y está la Extra Bold. Yo agarré Extra Bold, perdón. Yo agarré la Extra Bold, que es un grueso más grueso. Y bueno, trae diferentes colores. Trae 10 colores diferentes. Entonces, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10 colores, 10 plumas. O todas se supone que son diferentes. Aunque yo veo creo que dos negras, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí, dice aquí que 10 colores, 10 plumas. Y aparte están súper baratas. Estas yo las conseguí en Walmart en $1.29. Entonces se me hizo súper, súper barato. O sea, 10 plumas por básicamente $1, básicamente 10 centavos cada pluma. Entonces pues está súper, súper barato. Y pues vamos a abrirlas. Y lo que me gustó de estas plumas es que al menos cuando yo las salí con mi amiga, y que por eso fue que las quise, escribían así tipo como plumas de gel, sin serlo. O sea, se deslizaban súper padre. Entonces bueno, pues vamos a ver qué tal. Y estos quiero ver porque estas dos ya las veo iguales. Se supone que son diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, no! ¡Son 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinceramente, como vi 10, yo dije 10 colores. No, son 8 colores. Ok, entonces ese color mío, leí mal. O vi mal. Voy a poner esta aquí para que no se me vuelva. Pero bueno, entonces vienen dos negras. Vienen dos azules. Viene una tipo aqua o verde esmeralda. Una azul más clarita, una verde, una roja, una rosa y una morada. Ok, son las que salieron repetidas, vienen siendo las dos negras y las dos azules, ya las demás son todas diferentes. Entonces pues está bien porque dentro de todo el paquete me salió básicamente las 8 diferentes que deben de venir con dos adicionales. Así que bueno, vamos a estar, voy a poner estas aquí nada más para irnos así como color por color. Y vamos a empezar con la negra y vamos a ver cómo escribe. Ah, vean, trae como una cosita aquí, como una bolita para protegerla. Y normalmente eso lo hacen cuando son plumas de gel. Entonces eso es buena señal porque a lo mejor... No estoy equivocada y a lo mejor sí son de gel. Nada más no lo dice. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Ah, todavía tenía. Ok. Sí, escribe súper bonito. Ok, so esta es la negra. Y son gruesas, es lo que les digo. Vean la diferencia de grueso de este. A este. Este estoy viendo que escribo como pluma normal, pero sí se desliza muy padre. Ok, eso ese es el negro. Luego tenemos el azul. Y es un rayadero, voy a hacer un rayadero. Ay, se me olvidó que tiene esta cosita. Ahí está la cosita, vamos a quitársela. Ok. Ahí está. Eso viene la azul. Voy a acercar la cámara para que vean mejor. Está el azul. Y ahora vamos con esta que viene siendo... Ahí ven, se llama Crystal, Big Crystal. Y esa es de 1.6 milímetros. O bueno, todas. Y vean, traen estas bolitas que se tienen que quitar. Y esta viene siendo la verde esmeralda. O bueno, yo la conozco como verde aqua, pero... alguna gente le dice verde esmeralda. Esta está muy bonita también. Vean, escribe así como... ahí está, sí, escriben bonito. Escribe más con plumas normales. No sé por qué la de mi amiga yo la sentí diferente. A lo mejor agarré, a lo mejor debería de haber agarrado la Bold y yo agarré la Extra Bold, puede ser. Pero escribe lindo. Vamos a ver esta. Aparte les digo, están súper baratas. O sea,
$1 por todas estas, pues se ve súper bien, yo creo. No puedo quitar la cosita. Ahí está, creo que ahí está. Esta viene siendo la azul más claro. Sí, vean, está muy bonita. Este está muy bonito, este azul está muy bonito. Y ahora vamos con la verde esta. Es una verde como verde limón. Vamos a ver si escribe verde limón. O nos está engañando el paquete. O la tapa. Tengo que... Esta sí se brinca. Esta verde no me gustó. Ok, so esta verde sí se brinca mucho. Porque estas empezaron así como que brincándose, pero luego ya al estar escribiendo como que se sintió mejor. Y esta no. Esta sí se compuso. Vean, aquí como que se brincó y luego ya escribió bien. Esta igual, como que se brincó y luego ya. La azul luego funcionó bien. Pero esta sí como que se brinca. Vamos con la roja. Uy, ya saqué toda la cosita de arriba. A ver. Ok, la roja. Esta se desliza muy bonito también. Sí, esta sí se desliza muy bien. La roja. Vamos con la rosa, que es la que quiero más que funcione así súper padre. Vamos a ver si sí o no. Estas tienen estas cositas y se batalla para quitarse. A ver, ahí está. Tan, 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 tan. Voy a escribir así para que se deslice. ¡Sí! ¡Sí funciona padre! Ok. ¡Yes! Esta era la que quería que funcionara súper padre. Y sí funcionó. Ok, y ahora vamos con la morada. Y esta escribe así. Vamos a marcar. Ay, sí, escribe muy bonito también. Yay. Ok, so sí, escriben muy, muy padre. Sí, sí me gustaron. Definitivamente me gustó mucho esta azul, la morada y la rosa. Fueron mis favoritas de todas. Inclusive esta azul me gustó también. Este también escribe muy bonito. Pero sí, estas escriben muy bien. Y les digo, pues está súper bien. Yo pienso por... Cuestan $1, o sea, básicamente $1.25. Por 10 plumas, pues aparte ya está súper barato. Y aparte, les digo, escriben bien y aparte tienes una variedad de colores. Así que si estás buscando unas plumas que estén económicas, escriban padre. Sí te las recomiendo, la verdad, sí funcionan muy bien. Les digo, las de mi amiga, yo cuando escribí con la de ella, escribió muy, 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 más como parecido a los a las plumas de gel. Yo siento que a lo mejor agarré la equivocada, porque había yo agarré la que dice extra bold y había otras que decían nada más bold, no decía extra. Entonces puede ser que a lo mejor ella haya traído la que decía bold. A lo mejor eso fue mi error. Pero sí me gustó, de todas maneras me encantó. Escriben súper bien las plumas, pero sí voy a tener que comprar las bold para ver si esa es la diferencia o porque yo sentí diferente la de ella. Es como cuando compras algo y dices, ah, cuando ves algo así que alguien tiene y luego ya compras tú y no es igual. Me pasó exactamente eso ahorita. Justamente eso. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les pareció este video. Y déjenme saber si ya calaron estas plumas, que vienen siendo las Big Crystal. A mí la verdad me gustaron. Sí, esas sí definitivamente las volvería a comprar. Estas les digo a muy buen precio. Y aparte escriben muy muy bien. Y los colores están preciosos, como podrán ver aquí. Están súper súper bien esas plumas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye.